Y de Egipto vamos hasta Rusia porque la filtración de un vídeo a través de Internet de una brutal paliza a un preso en una cárcel ha vuelto a abrir el debate sobre la violación de los derechos humanos en aquel país. Susana. Sobre este asunto hemos hablado con el periodista ruso Alexei Sokolov, que se encuentra en Almería, invitado por Amnistía Internacional y que fue condenado a varios años de cárcel por denunciar la represión de Putin. Asegura que tendrán que pasar varias generaciones para conseguir en Rusia un sistema de libertad con plenas garantías. La filtración de este vídeo a través de Internet ha colocado de nuevo a Rusia en el ojo del huracán por la violación de los derechos humanos. La brutal paliza que fue emitida esta semana por la televisión rusa ha causado un gran escándalo en el país al hacer público el infierno que se vive en muchas cárceles. Una situación que para el periodista Alexei Sokolov es habitual. No es el caso único. Alexei, invitado por Amnistía Internacional, está denunciando la situación que se vive en las cárceles rusas y lo sabe porque lo ha sufrido en su propio cuerpo. Fue detenido y encarcelado por denunciar los excesos del sistema ruso. Denuncia que ha recogido en el documental Fábricas de Torturas. Para Alexei tendrá que pasar mucho tiempo para acabar con esta situación. No. Я думаю, еще пойдет пару поколений, когда у нас возможно то, что у вас. Pero creo que tenemos que pasar un par de generaciones para tener la situación como tiene en su país. La realidad confirma que en Rusia aún quedan asignaturas pendientes por la libertad y los derechos humanos. Esta misma semana, presos de una cárcel de Siberia han protestado encaramándose en el tejado por la situación que viven. Y en las últimas horas, la integrante del grupo, Pussy Riot, que permanece en libertad, ha presentado un recurso contra el fallo judicial que prohíbe la difusión a través de Internet del vídeo que protagonizó el grupo en la principal iglesia ortodoxa de Moscú en protesta por la falta de libertad en Rusia. ¡Gracias!